poner en, pues, ante la ciudadanía el problema que existía de la dación en pago y ha llevado a Europa, ¿no? Ha llevado a Europa pues el tema de, no solamente de la indefensión jurídica, sino de la ilegalidad de la propia ley hipotecaria que hay en este país. Una ilegalidad que hace poco todavía en Europa volvió a darle portazo al Partido Popular diciendo que era injusta e ilegal por aproximadamente unos 15 días la ley hipotecaria. Y estoy liando un poco. Aparte, bueno, como comentaba, ¿no? Es decir, en una iniciativa de defensa activa popular, pero aparte hemos conseguido poner en la boca de la mayoría de los partidos políticos pues una palabra que hace 4 años a muchos nos sonaba chino, ¿no? que era la dación en pago, ¿no? La dación en pago y el alquiler social en propiedad de, pues, bueno, en tu vivienda o en la de los, con una vivienda de los bancos que por gracia acumulan la mayoría de las viviendas cerradas que existen en este país, ¿no? Ya sea el propio banco o a través de fondos públicos. Y bajo el título de los movimientos sociales a las instituciones, pues ya no solamente de la plataforma, sino del 15M, pues sale un grupo de personas, ¿no? Que crean diferentes movimientos o partidos, por llamarlo de alguna manera, que hoy hemos visto que ha cambiado un poco el mapa y el color de los partidos políticos de este país, ¿no? Pero no quiero acabar sin antes un poco de denunciar, ¿no? De denunciar lo que algunos partidos políticos hacen en estos movimientos sociales. Y hace un año aquí mismo ya comenté y dije a título individual que algunos confiábamos en Podemos y hoy voy a volver a hacer algo parecido. Es decir, no queremos que los movimientos sociales, como son, por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca, sean manipulados para sacar rendimiento político. Aquí en Asturias tenemos un caso muy claro, y todos lo sabemos, una no-PA, que se llama PA Oviedo, manipulada tanto por el Partido Comunista como por algún integrante de Podemos, y tenemos que denunciarlo en esta mesa, tenemos que denunciarlo, porque no queremos que los movimientos sociales sean manipulados por los partidos políticos. Y creo que Podemos tenía que tomar un poco, fijarse un poco en lo que han hecho los partidos políticos, que están haciendo mal, y respetar el trabajo de los movimientos sociales. Porque los movimientos sociales, si viviéramos en un mundo que fuera más igualitario, más justo y mejor para las personas, en teoría no deberían de existir. Tenían que ser las propias instituciones las que dieran solución. Y ojalá algún día la plataforma de afectados por hipoteca, por mucho que nos guste ocupar bancos, por mucho que nos guste parar desahucios, que para nosotros son pequeñas historias, ojalá algún día deje de existir como tal, la lucha la tenemos por otro lado, porque significará que las instituciones han dado soluciones reales a las familias y no parches, que es lo que vemos, por desgracia, que muchos partidos políticos están haciendo hoy en día. Y esperemos que a partir de noviembre y los años que vengan después, no solamente el tema de vivienda, sino el tema de educación, en el tema de sanidad y un montón de temas en los recortes laborales que estamos sufriendo, pues sean las instituciones las que den solución y no sean los movimientos sociales que, como digo, son muy necesarios, pero ojalá no existieran. Gracias.